Vamos continuando. Yo artesanal. Bueno, vamos a hacer otra cosa con este video. Vertical, colgando,
y con mi mano lo perturbé y empezó a jugar. Dependiendo de cómo lo perturbaba, el yoyo giraba. La botella de agua, cuando la perturbaba, se modificaba de alguna manera la superficie del agua, por ejemplo. Y en este caso, el látex del globo, si lo perturbaba de diferentes maneras, se modificaba. Estamos entonces ante la intervención en sistemas a través de, vamos a llamarle, perturbaciones. También, ni gañote, no le pasa nada. Si no interfiere algo con él, por ejemplo, el intento de paso del agua a través del traje, o no a través del traje, pasa a través del traje, me estaría ahogando. El problema es que para que pueda pasar el agua a mi esófago, por la anatomía está cercana a la tráquea, y entonces la tráquea tiene que moverse para que pueda dejar paso al agua a través del esófago. Es por eso que la tráquea sube y baja. Pero esas perturbaciones que provocaron, no solamente que se modificara el objeto, el sistema, debido a la presencia de ese algo puede ser, por ejemplo, ya decíamos, basados en la mecánica newtoniana, que para que las cosas cambien se requieren fuerza. Es decir, una perturbación es provocada por, o depende de la existencia de fuerzas. Digamos que estaría en función de la existencia de fuerzas. ¿Bien? Y las fuerzas son vectoriales, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ante la presencia de fuerzas que modifican al universo. Pero estas modificaciones, a diferencia de las otras que hayamos visto, por ejemplo, no traje las pelotas de pompas aquí en la caja. Cuando una pelota golpeaba a otra, la perturbaba y cambiaba en una sola forma. Continuaba, por ejemplo, en línea recta su movimiento, hasta que otra fuerza, tras la lesión, interrumpía el movimiento. Pero una vez que llegaba al reposo, ya no sucedía nada. En este caso, ¿qué es lo que estamos observando? La fuerza, en el caso del yoyo, provoca que este gire. Y sigue girando, y sigue girando, y sigue girando. Dependiendo de cómo lo perturba, gira, digamos, o hace más giros por unidad de tiempo. Dependiendo de cómo perturbara yo el globo, el látex del globo estirado, subía y bajaba más rápido o más despacio. Hacía mayor número de subidas y bajadas de la parte central del globo, dependiendo de cómo lo perturbaba o la fuerza que lo perturbaba. Y dependiendo de cómo pasaba el agua, se movía. El hecho es que estamos observando perturbaciones que provocan movimientos que se repiten. Movimientos. Repetitivos. Cosas que se repiten. Y en el caso del agua, ustedes vieron algo así. En el caso del látex del globo, vieron que subía y bajaba, nada más hacía eso. En el caso del yoyo, hacía eso. No importa si lo que estamos observando es, por ejemplo, está aquí los extremos del pule de látex, lo perturbo y entonces sube y baja, sube y baja, sube y baja. Puede suceder que lo perturbe yo, un poco de manera diferente y entonces quizá subía y bajaba. Y
Igual mi tracker también, mi tracker está, vamos a decir, tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Y esta parte de aquí sube y baja, sube y baja, sube y baja cuando va pasando el agua. ¿Sí? En el caso del yoyo, lo voy a ver aquí. Cuando estaba yo guiando del extremo del cordel, estoy guiando. Es igual que si lo tomo de aquí y lo giro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Qué cambió? Cambió la longitud del cordel, no el número de vueltas que daba por unidad de tiempo. Intentemos que sea una vuelta, dos vueltas por segundo es más fácil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más o menos son dos vueltas por segundo. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. 7, no cambió el número de vueltas por unidad de tiempo, sino cambió la longitud del cordel. ¿A qué se parece? A si el látex sube y baja una distancia más larga, sube y baja una distancia más larga, o sube y baja una distancia más corta. Entonces, podemos quizá suponer que estos movimientos se parecen, tienen cosas similares, tienen números similares, o parámetros similares, o variables similares. En el caso de la superficie del agua, estaba inicialmente sin que la perturbara nada, y dependiendo de cómo la perturbe, puedo provocar que se forme, sube y baja el agua así. Bueno, aparentemente no. Lo que vemos es que se forma algo de esta manera, ¿no? Entonces, ya sean movimientos circulares, movimientos verticales o movimientos como los de la superficie del agua, podría ser en el caso de la superficie del agua, de un ramigallo de pizarrón para fenómenos distintos, porque finalmente el ramigallo sube y baja como un poco como el centro del látex del globo. Vamos a poner aquí otra superficie del agua. Y quizá lo que observamos es esto. Más o menos que debe quedar parecido. No, aquí no es muy parecido que digamos. A ver, un poco de aquí. Y algo que esto suba así. Quedó un poco mejor. O puede suceder que el yoyo giraba ampliamente, o tal vez con el cordel más recortado, respecto al centro. Bien. Por cierto, déjenme hacer otro tipo de movimiento del yoyo. Aquí, por cierto, el yoyo está. Yo estoy quieto. ¿Sí? Sí, sí. Tengo que estarlo perturbando para que esté girando. Pero supongamos que tuviera, por ejemplo, aquí un motor rotatorio y está haciendo. ¿Sí? Pero cambia de lugar. El centro del giro del yoyo no. Sí, el yoyo cambia de lugar, pero no el centro del giro. Algo similar pasaba con el látex del globo. No se movía más que verticalmente. Y esto lo vamos a ver.
arteriales. Si pueden otra vez las voluntarias, hace un momento, por favor. No sé si el mismo globo. A ver. Ah. Acá. Toma otra vez el globo. Aquí. De aquí. Toma lo de acá. Párense aquí. ¿Correcto? Vamos a ver si sale. El problema es que esto, ¿qué tan rápido sube y baja? Lo pueden ver. Claramente sube y baja. Sube y baja. ¿Sí? Ya. Cuando les diga 3, caminan hacia allá. ¿Correcto? 1, 2, 3. Más rápido. Ustedes no caminan, corran. 1, 2, 3. Imaginamos. Esa es la segunda. Ok. ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Inicialmente, cuando perturbé el globo y no se movía, no se cambiaba de posición, ustedes dos, la parte central del globo subía y bajaba, y nada más. Y si pudiéramos verlo, quizás veríamos este movimiento. Quizás sí veríamos como que... Pero al mismo tiempo, estaría por acá, y esto. Está haciendo esto. Sube, sube y baja, sube y baja. ¿Sí? Aquí sería un poco... más corto. Esto está subiendo y bajando, ascendiendo y descendiendo. Podemos llamarlo también, está oscilando. Estas son oscilaciones. Este movimiento también lo podemos llamar oscilación. O quizá también vibración. Está vibrando. Bien. Las vibraciones, las oscilaciones, entonces parece que se asemejan a el movimiento también de las cosas que giran. Puede girar ampliamente o puede girar con una amplitud menor. O sea, este es más amplio que esto, digamos, amplio, amplitud, estaríamos hablando de A, vamos a poner una A así, de este tamaño, del tamaño del radio, es un círculo, la mitad de la longitud que atraviesa por el centro del círculo es un radio, no sé si de transistores o no, no sé si portátil o no portátil del radio, y esa sería la amplitud del segundo movimiento, puede ser un movimiento circular, ¿no? Movimiento circular. Es un movimiento circular, es un movimiento ascendente y descendente, una oscilación. Y entonces vemos que aparentemente hay semejanzas. ¿Qué sucedería si pudiéramos ver esta liga? Fue lo que intenté cuando en lugar de girar o girar solamente en forma vertical, se cambiara su posición perpendicular a la vibración. Es decir, cambiara de posición, se desplazara. Desplazamiento. Si se desplaza, si es un desplazamiento, un cambio de posición, ¿qué sucedería? Vamos a tratar de ver. Si sube y baja nada más así, sin cambiar de posición, estaría esto siendo quieto en un solo lugar, estaría siendo una vibración estacionaria. Estaría estacionada. Esperemos que no en un lugar de parquímetro, porque tendría que estar pagando por estacionarse en la calle. Es un impuesto al estacionamiento. Pero si no está estacionario, si se desplaza, ¿qué sucedería? Si yo atara el gis
al látex del globo y lo pegara al pizarrón, ¿qué sucedería? Pues que estaría subiendo y bajando, pero si se empieza a desplazar, ¿qué pasa? Probemos con la otra, la que se vibra en una amplitud más pequeña que esta amplitud. ¿Qué sucedería? Bueno, aquí me pasé un poco, pero aún así, ¿qué diferencia hay? Inicialmente, solo la distancia entre el centro cuando está en reposo y desciende, llega al otro extremo y vuelve a subir, ¿correcto? Esta distancia de aquí es la amplitud. Esta es más amplia que esta. Se parece aparentemente al movimiento circular. ¿Será? ¿Será que sí? Vamos por el yo-yo. Está girando, pero no cambia de posición, no se desplaza. ¿Qué sucede si empieza a desplazarse? Voy a tratar de hacerlo más rápido, el desplazamiento, más lento el giro. Yo lo que observo es que esto empieza, más o menos, lo giré para allá, ¿verdad? Sí. Allá. O sea, lo estaba yo girando así. Empieza a descender y mientras está estacionario está haciendo esto. Cuando se desplaza, ¿qué hace? Cierto que depende de la velocidad de desplazamiento, porque podría verse quizá de esta manera. Bien. Si logro desplazarlo con la suficiente rapidez, ¿se ve rapidez? No, porque tiene dirección y sentido. Entonces sería velocidad. El desplazamiento implica velocidad, por lo tanto, vectorial. No es lo mismo que esto se desplace, esta vibración se desplace hacia mi izquierda, a que se desplace hacia mi derecha. ¿Bien? Igual el movimiento circular. Este es un movimiento circular estacionario. El movimiento circular, de hecho, es un movimiento que asciende y desciende, pero es estacionario, mientras que este movimiento es un movimiento que se está desplazando.